¡Suena Requi! Lejano estoy de un gran amor del cual soy dueño. Lejano estoy de un corazón porque me apenas. Lejano estoy, pero de lejos te querré. A cada paso te debé como la luz de mi existir. Lejano estoy, pero de lejos te querré. A cada paso te debé como la luz de mi existir. De volver a esos lares tan queridos, donde mi amor muy santo te ofrecí. Lejano amor, tú eres mi bien, mi adoración, mi inspiración, tuya en mi vida y todo mi querer. Lejano amor, eres mi bien, mi adoración, mi inspiración, tuya en mi vida y todo mi querer. Sentimiento, maestro Javier García. Lejano estoy de un gran amor del cual soy dueño. Lejano estoy yo, corazón, porque me apenas. Lejano estoy, pero de lejos te querré. Y a cada paso que debé, como la luz de mi existir. Lejano estoy, pero de lejos te querré. Y a cada paso que debé, como la luz de mi existir. A devolver a esos lares tan queridos, donde mi amor puro y santo te ofrecí. Lejano amor, tú eres mi bien, mi adoración, mi inspiración, tuya es mi vida y todo mi querer. Lejano amor, eres mi bien, mi adoración, mi inspiración, tuya es mi vida y todo mi Así. ¿Cómo están, mis amigos? Un programa más aquí en Artistas Criollos. Y como hemos dicho en las otras intervenciones que hemos tenido en los otros programas, hasta que al fin Artistas Criollos llegó al Perú y tenemos nuestro primer artista invitado internacional, como lo es nuestro gran amigo Lucho Coronado, que viene desde Lima, Perú. Bienvenido, Luchito. Gracias por ese tiempo que se ha dado. Un aplauso. Eso se merece un aplauso, porque viene desde Lima a la ciudad de Quito a presentarse aquí en el escenario de Artistas de Ellos. Bienvenido. Gracias, Javier. Siempre aquí agradecido por todos ustedes, por la buena música que comparten a nivel nacional e internacional también, porque se ve a nivel mundial. Felicidades. Gracias. Claro que sí. Vamos a continuar con más canciones. Oiga, usted canta muy bonito los valses. Siempre hemos dicho en nuestros programas que nuestros hermanos peruanos cantan súper bonito el vals, cantan súper bonito también la cumbia. Así es. Yo, especialmente Javier García el Requi, seguidor de la música peruana, me gusta mucho los ritmos que tiene y también su gastronomía, ¿qué podemos decir, no es cierto? Excelentísimo. Lucho. Tú estás invitado al Rinconcito Monderino en Lima. Allá en Lima, claro que sí, con su señor dueño, como lo es don William Acuña, ¿no? Así es. Le enviamos un gran saludo a William Acuña desde Quito, Ecuador. Vamos a continuar con otra canción que titula Por Nuestro Bien. A ritmo de valsecito. Thank you.
por tu amor y por el mío debemos terminar. Nuestro amor es imposible, no debemos continuar. Las caricias que me diste, mi alma han de quedar. Cuál recuerdo inolvidable de tu amante corazón. Yo te pido me perdones si es que en algo te ofendí. Quedaremos como amigos sin reproches ni rencor. Aunque me duele decirte que es que yo de ti me alejo, siempre lo hago porque buena siempre fuiste para mí. Hoy o mañana tal vez será la última oportunidad de estar contigo. Palabras destemidas me hacen entristecer al pensar que jamás yo he de volverte a ver. Porque yo no debo de mentir ni menos engañar a ninguna mujer. Porque yo no debo de mentir ni menos engañar a ninguna mujer. Échala ahí, así, Javier García. Échale. Qué bonito. Por tu amor y por el mío debemos terminar. Tu amor es imposible, no debemos continuar. Las caricias que me diste, mi alma han de quedar. Cuál recuerdo inolvidable de tu amante corazón. Yo te pido me perdones si es que en algo te ofendí. Quedaremos como amigos sin reproches ni rencor. Aunque me duele decirte lo hago porque buena siempre fuiste para mí. Oh, mañana tal vez será la última oportunidad de estar contigo. Las letras de este vals me hacen tristecer al pensar que jamás yo he de volverte a ver. Porque yo no debo engañar a ninguna mujer. Porque yo no debo de mentir y menos engañar a ninguna mujer. Así el valsecito criollo se hace presente aquí en tu programa Artistas Criollos. Oiga, Michel, honrado de tener un representante de nuestro vecino país del Perú cantando las canciones que a nosotros también nos gusta. Oiga, ¿qué tal el viaje se le hizo? Excelentísimo. Siempre cuando poquito las cansado, minas, ¿no? Claro, cuando las minas son buenas, el resto no interesa. Sí, bueno, cuando uno quiere. Así es. Cuando uno ama el arte. Bueno, y esto pasa también cuando uno tiene una novia. Y digamos aquí en el Ecuador, si me gusta una novia, yo estoy en Quito y tengo que visitarle a Loja 18 horas. Allá nos vamos porque. Así es. En verdad, queremos estar con ella. Queremos por el amor, por la pasión, por el gusto. Y así mismo es con la música. Así es, Javier. Bienvenido. Lucho Coronado, así es como lo conocen, ¿no? Lucho así Coronado. Es. Vamos a continuar con más canciones. Va a ritmo de basecito también. Tiene que mirar a la cámara, nos dice ¿ya? producción, porque si no le van a desconocer. Dice que si van a ser Lucho Coronado o vayan a pensar que puede ser otro artista. Efectivamente. Oiga, ¿cuántos años tiene usted? 63 años. Y todavía canta bien, oiga. Yo tengo 42 y ya se me complica cantar ya, pues. Y acá mucho más, ya Michel tiene 33 añitos recién cumplidos. ¿Qué le parece, Michel? 32. Falta
Uno todavía. Bueno, menos palabras, más música. Vamos a continuar con otro valsecito que titula Ódiame. Ódiame. Súbale un poquito la velocidad para poder. O sea, y para que vean que es en vivo esto, ¿no? Esto es claro. En vivo. Estamos tocando este momento. Vamos a continuar con esta canción que ustedes lo conocen, titulado Ódiame. Suena Reggae. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medidas ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Que rencor quiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medidas ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido que tú me amaste porque con existencia. Pero te presente y acuerdo a la experiencia que tan solo se odia. Pero te presente y acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Qué bonito, échala ahí. ¡Vamos, Regi! ¿Qué vale más que un niño y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosidad? Piensa bien que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido que tú me amaste porque con existencia. Pero mi presente Valsecitos criollos, qué lindo. Oiga, este vals nosotros también lo grabamos como Javier García el Requi hace muchos años y se hizo viral porque, bueno, en el intermedio le pusimos algunas notas musicales, vacilando un poquito el requinto y, bueno, fue un video viral. Muchas gracias por estar aquí, don Lucho Coronado. Oiga, ¿algún número donde puedan contactarle a usted? Ya, es un número de Perú. El 985522890. Repítalo, vuelvo a repetir. 985522890. Usted, bueno, cuando le contacten podría salir a cualquier parte del Perú y así también es. Fuera de Perú, puede venir al Ecuador, ¿no? Claro, así es, García, así es. Así es, claro, vamos a continuar con más canciones. También dentro de su repertorio tiene también música ecuatoriana, ¿verdad? Así es. ¿Le gusta mucho también la música ecuatoriana? Efectivamente. ¿Le gusta el pasillo? Así es. La música es el lenguaje universal de todo nuestro planeta. Así es. ¿Usted tiene conocimiento allá en el Perú quién es Julio Jaramillo? Por supuesto, a nivel mundial lo sabemos quién es. A nivel mundial sabemos quién es Julio Jaramillo también, que ha interpretado muchas canciones. También grabó en el Perú. Sí, efectivamente. Grabó música criolla, bueno. Tenemos un representante digno también de la música nacional, del pasillo, del bolero, del vals, como lo era Julio Jaramillo Laurido. Así es. Bueno, vamos a continuar. Va a cantar Luis Coronado, Lucho Coronado, como lo conocen, un pasillo ecuatoriano que titula Olvídame. Olvídame.
Olvídame, amor, no más te pido. Olvídame, amor. Ya no me quieras. Yo partiré pensando en tu cariño. Me alejaré sabiendo que te quiero, y que lo nuestro quedará solo el recuerdo. Olvídame no más, amor, ya no me quieras. Olvídame no más, amor, ya no me quieras. Yo partiré pensando en tu cariño, me alejaré sabiendo que te quiero, y que lo nuestro quedará en el recuerdo. Olvídame no más, amor, ya no me quieras. Olvídame no más, amor, ya no me quieras. ¿Quién nos acompaña? Lucho Coronado. Qué bonito, diga, qué manera de interpretar también el pasillo ecuatoriano como lo es. Olvídame. Ese pasillo lo canta nuestro gran amigo y compañero como es Roberto Zumba, que a quien enviamos un saludo también. Muchas gracias, Luchito, por estar aquí presente en este escenario del Requi, en este escenario de Artistas Criollos, para Javier García y todo el equipo, producción. Es un orgullo contar con un artista internacional y que sea el primero de los muchos que vendrán. Cuando deseen venir acá al Ecuador a presentarse acá en Artistas Criollos, no duden, ahí están los contactos, aquí bajo la pantalla están los contactos. Vengan, que nosotros acá los recibimos, como lo hemos hecho con Luchito Coronado. Le fuimos a ver al hotel, le trajimos para acá, y esto no tiene ningún costo. Artistas Criollos es para apoyar al talento nacional y también al talento internacional. Muchas gracias, Luchito, por haber estado aquí con tu gente, con nosotros también, que para nosotros es un verdadero honor. Así es, muchas gracias también, agradeciendo al Requi, Javier García y todo ese equipo que nos da esta oportunidad a lo grande, para todos los que hacemos música, los que cantamos. Usted está invitado acá para que él lo acompañe con el mejor arte que tiene, como es el requinto. Felicidades para todos, muchas gracias. Muchas gracias. Así es, queremos agradecer a todo el equipo de producción, como es a Santi Constante, a Wilmer Pozo, a la José, a Marielita Esparza, que también está siempre pendiente de todo lo que hay que hacer, a Michel Gutiérrez, a Eri García, Diego García y su amigo de siempre, Javier García el Requi. Les decimos Dios le pague. Gracias por estar siempre atentos a cada video que se viene con Artistas Criollos, tu canal preferido, Artistas Criollos. Gracias de todo corazón y nos veremos en un próximo video. No olviden ustedes que los queremos mucho y los llevamos en el corazón. Hasta un próximo video.